Vale, gente de YouTube, bienvenidos de nuevo. Esta semana más, Last of Us. Estamos en la universidad, vamos a ir a dar caña. Nos hemos librado ya de Tommy. Esperemos que los frames nos respeten hoy. Y siempre recordatorio, porfi, likes, comentarios, campanita, todas esas cosas maravillosas que ayudan en esta plataforma. Así que nada, vamos a empezar directamente. Queda L1 para correr. Ningún edificio se me parece a un espejo. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde allí. ¿Qué pasó, Yoshi? El viernes estuvo Chachi. Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy. Calus. Como el de Destiny, como Destino el videojuego. Vale, armita nueva. Esto no va a venir bien para los infectados gordotes. Pero vamos a intentar utilizarla como todo lo de... Pff, lo mínimo, pero es que no tenemos balas, tío. Vale, cogemos materiales y aquí debería haber para mejorar, yo creo. Fuerte énfasis en... Yo creo. Vale, más materiales, pero vamos a revisar bien aquí. Pastillas. ¿Cuál era nuestro objetivo con las pastillas? La velocidad de curación, ¿no? Creo que sí. Y aquí creo que... Ah, aquí está, claro. Soy yo, el juego está en castellano, está en castellano. Está en castellano. Lo estamos jugando en castellano. ¿Vosotros lo habéis jugado en inglés? Vamos allá. Vale, queríamos hacer algo aquí. Lo que queríamos para el lanzallamas era... no hay eficiencia. Queremos velocidad de recarga. Sí, ¿no? Aquí no tenemos nada útil. Capacidad de cargador, yo creo. Yo lo juego en español latino. ¿Está en español latino? Interesante. Esto aguantará. Tengo ganas a la segunda parte, pero ando sin presupuesto. Estamos igual. No sé si en la versión europea del juego digital podemos ponerlo en español latino. Ahora que lo pienso, no sé si está solo idioma europeo. Que vive debajo de una roca y no lo sabe. Más que ¿Entonces que aquí exista. solía vivir Wait. la gente solo para estudiar, aunque ya eran mayorcitos? Pues sí, venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos. Saber qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. O sea, el tema era ese, que normalmente los, tanto en el disco como en el formato digital, no suelen incluir todos los idiomas, por ejemplo. Entonces, aunque estuviera en español latino, no sé si yo en la versión europea puedo elegir español latino. Era más la duda. Porque aquí no me va a dejar verlo, ¿no? No, aquí no me va a dejar cambiarlo. Ya vieron que está la demo gratuita de R4 Remake. La jugamos. La jugamos aquí, yo sí. La jugamos y Había a mí una zona de personalmente observación. no me gustó nada. Eso es buena señal. 29 del 8. Nada. ¿No decían que vendría gente? ¿De qué sirve estar aquí fuera si no pasa nada? 1 del 9. Aún nada. Mark, deja de quejarte. Aquí hay mucho tiempo para leer. Montar guardia de laboratorio científico, eso sí que es la muerte. 14 del 9. 5 nuevos reclutas de la zona de cuarentena de Chicago. Entrada. Ja, por fin. Uno de ellos me dio un paquete de bombas de humo por hacer un buen trabajo. Mola.
5 del 10. 6 tipos del cuartel general. Entrada. 6 hombres para entregar un camión. La cosa ahí fuera debe estar peor de lo que recuerdo. Entrega de suministros del cuartel general. Entrada. Por cierto, mangué 2 manzanas de una de las cajas. Te dejo una, que la disfrutes. 31 del 10. 10 millones de hombres lobo. Entrada. Todos para ti, Andrea. Feliz Halloween. 5 del 11. Los de reconocimiento fueron a saquear suministros en la ciudad. Salida. El equipo de reconocimiento ha vuelto. Entrada. Roger me ha gritado por sobar. Capullo. 20 del 12. Un biólogo de San Francisco. Entrada. Menudo gilipollas el tío. Ojo con él. 3 nuevos reclutas de escolta. Entrada. Al menos me han deseado una feliz Navidad. No quise decirles que era judío. 22 del 2. 10 cajas del hospital UT. Mucho material de laboratorio. Entrada. No hay mucho más. No puedes seguir siendo mi amigo. Me voy a volver emprendedor. ¿Vas a hacer una empresa? ¿O vas a formar un sindicato? Nos están fastidiando ya los frames. Bastantes ahora. Nice. Aquí tenemos más cositas que no habíamos pillado. Y siguiente parada. No vas a... Sí, sí vas a saltar. Venga. Creo que aquí hay... A ver. No creo, ¿no? No, este no lo vamos a poder mover. Y aquí no soy capaz de ver nada. Tío, vaya sitio más increíble. Intensa. Intensa. Es uno de los puntos más bestias del juego, yo creo. Bueno, más importantes. Hablo de luciérnagas. No hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro. Igualmente el otro día fui cortando yo, ¿eh? Pero si os acordáis, porfis. ¿Qué pasa, chico? Suena a corredores. Quédate con el caballo. Vale, ir sin Ellie es una putada. Ir sin Ellie es un putada. Y más cuando en el capítulo anterior se dedicó a ganar uno para uno, la niña. Parece que alguien ha improvisado un cierre. No hay corriente. A ver si devuelvo la energía. Ha habido que montar la puerta de acceso al generador de arriba. El uso ha de moderarse. No está, ¿Cómo nos están estamos quedando sin ustedes? combustible. ¡Nya! Vale, material, material, material. Me preocupa un poquito esta parte porque encima no tenemos nada de balas, tío. Vamos a ver. Es aquí dentro donde queremos ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, y tenemos una unidad de flecha.
No tenemos ninguna unidad de flecha. Pero vamos. ¿Cómo? Vale, problemas. Es que no quiero usar el lanzallamas. No sé cómo han llegado, no sé cómo han llegado. Me ha venido uno por detrás que no he visto para nada. He tirado la flecha y de golpe tiene a un tío detrás. Ah, no, no. A ver, nos han dado algo de munición, que siempre está bien. Pero... Dices una unidad de flecha que me da toque. Porque he gastado una. Yo sí. O sea, teníamos literalmente una unidad de flecha. No hemos llegado a tener, por ejemplo, 3 unidades de flecha, ¿sabes? O 5 unidades. No sé si tiene sentido. ¿Te sigue dando toque? O un par. Que serían 2. Un par de unidades. Mira mi flecha. Uy, qué rica. Ya vuelvo a tener una unidad de flecha. Lanzallamas, eso es la mejor solución a la mayoría de problemas. Sí, pero es que lo quiero guardar para enemigos fuertes. Contra los flojitos, ¿no? No es más corto decir una flecha. Es más corto, más lógico y más normal. Yo sí, por es exactamente por eso no lo voy a hacer. Porque soy un tarado mental de la cabeza. ¿Sabes? Yo tengo 99 unidades de problemas, pero una unidad de flecha no. Eso te pasa por pringui pringui, porque yo sí tengo mi unidad de flecha. Mi flechida. ¿Al final había algo por aquí o...? No, por aquí hemos venido. Si tuviéramos un centenar de flechas... ¿En serio? Hubiese molado. Me dirás que no. Si tuviéramos un centenar de flechas, ¿serían 100 unidades o un centenar? ¿Cómo lo diría? 100 unidades. 100 unidades de flechas, sí. Creo que decir centenar es más normal que una unidad. Exacto. Al final, esto de lo que se trata, gente, es de ser incómodo, de molestar, ¿sabes? De que la gente te escuche y diga, joder, ojalá, ojalá estar lejos de ti. Cuando era crío, quería ser cantante. Venga ya. Va, en serio. Cántame algo. Venga, que no me río. Va a ser que no. Joel, porfa. Porta la niña en su puta cara, ¿eh? Pero ¿no quieres que te moleste? Estoy bien, o sea, la idea es que yo sea molesto, ¿sabes? O sea, esa es la parte divertida, ¿no? Pensé que había algo ahí, aparte de mini mesas. ¿Los caballos no suben escaleras? Cayus. ¿No le han llamado Calus antes? No porque les da miedo, las escaleras les dan miedo. No lo sé, me lo estoy inventando. Porque hay un otro saliendo detrás de tu silla. Es mi gracia, yo sí que se está yendo. Eso o mi ganas de vivir, una de las dos. Que no, que con vosotros siempre tengo ganas de vivir, mi gente. Me acuerdo del caballo y el perro que se asusta de una tortuga y el caballo se cae, se mete muy buena hostia. Venga. Vaya, ¿eso no son monos? Monetes. Sí, un montón. Look at the bones. Es tu cabello que se va. Viene la calvicie. ¡O la bola! Tiene que haber cosas para investigar por aquí.
Estas escaleras sí las sube. Es un caballo hipócrita, sube lo que le da la gana. I'm back, biatch. Hombre, Edgar, ¿qué tal, bonito? Esperaré aquí. Esta no es donde la cena esa. ¿La cena? ¿Cómo cena? El dilema aquí no es si quedarás calvo o no, sino cuándo. Exacto. Lo de las jirafas no me falta mucho. Falta mucho para eso. Ahora viene una de las partes más hardcore del juego. Y con muchos cambios, que no puedo, no quiero comentar tampoco, porque lo vamos a ver en un rato. Pero vienen cositas. Ha mandado audio el Valorant con todo mi ser. Hoy va a ser un stream, si conseguimos hacer esto bien, hoy va a ser un stream durillo, ¿eh? No solo por tener que aguantarme a mí, sino por lo que se viene. ¿Ves un mono? Nunca había visto un mono. Era algo impresionante, ha dicho. ¿Es otro fallo de traducción? ¿De localización? Ahora que lo pienso, el sistema de combate de R4 remake es como el de Last of Us, de Last of Us, ¿o me equivoco? Creo que un poco. Parece que necesitas un poco de cafeína, ¿eh? No, por Dios, más no. ¿Por qué no hemos visto a nadie aún? Muy bien, vamos. Puede que a esos tipos les guste pasar desapercibidos. No. ¿Qué estamos mirando, Eli? Vale, vamos a probar esa verja. Desconectar el generador cuando no esté en uso. Lo de la espada maestra había un glitch, ¿no? Que es el que hace los speedrunners para sacarlo. Para sacarlo No con se tres mueve. corazones. Un placer. Hay un buco en la hoguera. Eso es. Cuando un juego os mole, gente, yo os recomiendo que os veáis speedruns. Porque son una locura las estrategias. Son muy, 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 muy locas. Vale, ¿para qué nos surge más el material? La daga ya estamos bien. Deberíamos gastar esto cuando se pueda. Deberíamos gastar esto también. Vale. Si no veo un fallo abismal por parte de Pino en los próximos 10 minutos, me voy. No, no te va a hacer falta irte. Ya verás. Me lo tuve que acelerar cuando lo jugué porque era prestado. Putada. Dieciocho del uno. 9 meses de espera y todavía nada, sin noticias de nadie. He encontrado unas latas de comida en los comedores, pero no durarán. Hubo un incidente en la barricada del pasillo este, pero todo está a salvo. 31 del uno. He podido ver brevemente a un grupo de esas cosas corriendo por ahí. Uno se parecía a Heather. Tal vez fuera Heather. Joder. 10 del 2. Como nos estamos quedando sin pilas, solo escucha la radio una vez por la noche. Yo he abandonado. Han pasado 3 putos meses desde la última transmisión. ¿Por qué se molestan? 25 del 2. Ayer Cherry le estaba fumando. Dijo que lo necesitaba. Se cabreó cuando tiré sus provisiones. No lo entiende. Tenemos que mantener la cabeza despejada. Alguien va a tener que ir a la ciudad por más suministros y creo que voy a ser yo. ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? Esos son esporas. Vamos a tener problemitas aquí. Está todo muy tranquilo, ¿no? Desde que hemos hecho lo de la primera puerta. Odio usar el modo escucha porque se queda
a veces el sonido de que nos están viendo y me agobio. Mierda, esporas. Vale, como recordatorio, tenemos que intentar ser inteligentes. Y aquí, de hecho, me estoy acordando de cositas, así que tenemos que ser muy, muy, muy inteligentes. Lo habéis oído, ¿no? Ese es el problema. Ese es 100% el problema. Además, creo que esto no lo podemos hacer como yo lo voy a intentar hacer. No va a tirar la bomba, ¿no? ¿Le va a dar tiempo? ¿Le va a dar tiempo? Vale, pues sí se podía. Nos han quitado los frames por el camino, pero poder sí que se podía. Más Creo que no infectados, hemos Olivia. investigado una mierda realmente. Pillaremos alguna cosilla más por aquí, nos vamos. Haber hecho una zona con cuatro clickers o cinco clickers, chasqueadores y un hinchado es bastante increíble. El ejército de Estados Unidos abandona las tareas de búsqueda de Lev Benioff, redactor de campo. Con el último informe de la OMS, que estima que un 60% de la población mundial está muerta o infectada por la pandemia del ICC, el ejército de Estados Unidos ha anunciado en un comunicado que abandona todas las tareas de búsqueda. La región a menos de 15 kilómetros de la zona de cuarentena seguirá siendo patrullada ante posibles intentos de entrada, pero ya no se intentará evacuar a aquellos que estén atrapados en zonas de difícil acceso. El fiscal general Arthur Monroe lo deja claro en una carta. He encontrado esto en la ciudad. ¿Qué coño? No viene nadie. Se abandonaron. Ostras, es que no hay nada en ningún sitio, ¿eh? Excepto aquí. O sea, el tema de los centaleones, gente, es que si lo único que tienes que hacer es el parry a los golpes o el dash. Si haces el dash que ralentiza el tiempo y les pegas palizón, no. Caen fácil, caen rápido, vaya.
la verja. ¿Lo hiciste? Sí, pasa por aquí. Sí, tío. ¿Esos chasqueadores, crees que fueron luciérnagas? No. Yo diría que no. ¿Y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa. Creo que están haciendo lo mismo. Sí, eso lo he visto. Tus ojos podrían iluminar un universo entero. Tu nivel de belleza no cabría en un solo verso. Wait. Y yo daría la vida por robarte un respetuoso beso. Los besos respetuosos se roban también. Digo que es mejor estar con el escudo en mano y esquivar apenas puedas para así hacer el mayor daño posible. Yo te digo, yo esquivo con armas que me molaban, hacía el dash hacia atrás, lo que es en el último momento para la ralentización, palizón y repetir. Y así poco a poco iban cayendo. Y ya cuando te haces el equipo de Centaleón y lo mejoras, los revientas. Bueno, revientas todo, a todo el mundo. Metes muchísimo. Ya, esperaba encontrar a alguien. Entremos. Vale, material divertido. Y ya. Madre mía. Eli, corazón, sígueme. Vale, mejoras. ¿Ya habías estado en una así? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí. No, al menos no como estudiante. ¿Por qué no? Pues... tuve a Sara siendo muy joven. Oh. ¿Estabais casados? Un tiempo. ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Demasiado? Demasiado. Me encanta Joel, tío. Suficiente. Igual es un poco borde Joel. ¿Os parece borde Joel? A mí es que me gusta mucho cómo es, sinceramente, con este tipo de cosas. Vale, va el material chachi. Aquí está. Esperemos. A Marlene. Creo. ¿Dónde está Eli? Es muy guay este sitio. ¿Cómo me hubiera gustado ir a la uni? Por cierto, ¿aquí se pierden las armas o cambian cuando avanzas? ¿En Last of Us? Las tienes todas. Vas consiguiendo nuevas, pero nunca pierdes las anteriores. ¿Y qué tal por allí? Es que era ahí arriba. Eso parece una entrada. Has aparcado en la plaza Minusválidos. ¿Yo? O el señor este, ¿no? Entonces tenemos que movernos. Entonces eso sí que es tener espacio extra. Sí, esta mochila es maravillosa. Además, si os habéis fijado, no pesa nada. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que pillar el... esto. Pero vamos, ¿cuál es la zona de minusválidos? Porque... ah, vale, la rampa es la de la derecha, ¿no? Sí, pero está tapada. Vale, vale. Iba a decir, pensé que lo de la plaza, o sea, que lo del acceso a minusválidos era estas escaleras. Digo, me va a dar algo. Cómo me acuerdo de esta zona, ¿eh? De esta imagen de poner el contenedor y subir a esa parte de allí sobre todo. La tengo grabada a fuego en la cabeza y no sé por qué. A veces me pasa. Como que se me traban momentos concretos. Toma. Y despacito. Bueno, no es lo que estaba pensando, pero valdrá. Y el snap, cómo se nota. No es nada esto, ¿no? No es puerta de daga. No, es un PNG. Bueno, pues ya podemos avanzar. Y seguir el...
Siempre que veáis amarillo es indicación de interacción o de camino. Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Chica. Ya está. Gracias. Veamos qué hay. Texturas titilantes, ¿no? Bueno, pastillas. Perfecto. Ya tenemos la curación a tope. Ahora usamos los tobiquines a toda hostia. Para mí, en prioridad, primero es lo del desvío de las armas y luego curación, creación. Y luego ya sería modo escucha, supongo, si lo queréis utilizar. Bueno, ahora miraremos esto. Recuerdo usar la tercera daga. No tengo tres, ¿no? No, no tengo dos, tengo dos. O sea, tengo para hacer la tercera. Me pregunto si algo volverá a explotar ya mismo. Ya mismo, ya mismo. Vamos allá. Tenemos suficiente, ¿no? Lo que no estamos teniendo son herramientas, pero bueno. Aquí nada, nada. Capacidad del cargador, pero no tenemos balas suficientes. Velocidad de recarga de esto sí me interesa. Vale. Cadencia de fuego. Dispersión. Estamos mucho mejor. Ok, estamos listos. ¿Está todo recargado? Sí, ¿no? Wait. Creo que antes que la escopeta quiero llevar el arco con 3 unidades de flecha. Just in case. Hola, Eli. ¿Hay alguien? No llamemos la atención hasta descubrir que Es están que, así. Nelly corazón. Tenemos hinchados en partes del mapa y está la niña gritando, ¿eh? ¿Cómo resalta la palabra unidad? Me parece muy importante hablar correctamente. Es como la palabra currículo o vacación. Hoy, por ejemplo, hoy ha sido un día festivo, por lo tanto, yo he tenido un día de vacación. Una unidad de día de vacación. Y me hace muy feliz. Vale, ya hemos usado la daga, podemos crear la segunda y tenemos material para hacer la tercera. Estamos perfectos. Hay que ser elegantes, eso es. Vacación, no vacaciones, no. Un día de vacación, una unidad de vacación. El radio de explosiones es 2 veces más amplio, ¿no? Nice. Materiales a saco, munición. Vale, ya podemos cambiar esto. Y pastilliquis. 15 y 10. Esta es de las mejores puertas con daga, yo creo. Vamos a usar esto y pillamos el trapo. Otra frase por estos días de ausencia. Aunque la distancia nos impida caminar juntos o abrazarnos, de una cosa estoy seguro. No existe distancia para amarte como te amo. Holy shit. Yo sí vas a acabar embarazándome un día, ¿eh? Que lo sepas. Está hecho, esto está hecho, esto está. Pues si está todo esto visto, aquí no se nos olvida nada. Es más que un poeta. ¿Qué dice la people, Mr. Buzor? ¿Cómo está, bonito? Un placer tenerle a usted por aquí. Eminencia, crack, mastodonte, satélite, fuera de serie, número uno. ¿Cómo está, rey? Gracias por pasarte. Feliz lunes. Materiales, ¿no? Nada útil. No hay más que un montón de chismes médicos.
No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. Quizás no todos. No te alejes. El lunes se fuma, que le... No, se fuma a partir del miércoles, mi gente. Respetemos la tradición. Monstruo muy bueno. ¿Cómo va Pedro Pascal, el último de nosotros? Pues dando mucha caña. Mucha caña. Estamos ya en la universidad buscando a los luciérganas, que como siempre nos han abandonado porque son una panda de inútiles y huelen rarísimo. Eli estaba por ahí gritando antes de saber qué pasaba. Y ahora tenemos un lanzador de llama. Coge una unidad de llama y la lanza, y así con varias llamas. ¿Sabes? Dale, te pasa, Edgar. De verdad, le estamos por las ese mensaje. Eso te iba a decir, que te estoy vendiendo las llamas. Sí, pero no lo vamos a usar nunca. Nunca. Ese es para los gorditos. Y si todo va bien, vamos a eludir. Somos un poco gordofóbicos en este juego. Y me da, porque me dan muchísimo miedo. Eli, corazón. No hemos borrado el maquillaje. Sí. Tenemos aquí al Raikar juguetón. Eso es bueno, ¿no? Si descubrimos a dónde se han ido. Yo no voy a avanzar. Sí. Aquí se respeta. El respeto es lo más importante. Después del Real Madrid. Ah, no, que perdió ayer. Negreira wins. Fíjate, Negreira, me quita los frames. Vamos a ver. Todo esto es investigable. Aunque luego me acusen de tardón. A ver si así recuperamos frames mientras. No, me acusas de lupeador. España roba los frames. Sí es. Devuélvame mis frames, baby. Media vuelta. Doble media vuelta. Esquivo. Grabadora de la oficina. Aquí había un audio, ¿no? Nunca entendí la lógica de los lanzallamas. Se supone que son eficaces, pero solo si están bajo fuego constante. Yo creo que realmente eso es a nivel videojuego, porque si a ti te meten con el líquido inflamable y te empiezas a quemar, no debería hacer falta mantenértelo apuntado todo el rato. Deberías arder y ya está. Pero tú imagínate que tenemos 90 unidades de lanzallama, o sea, de llama a lanzar, y con una matamos a un infectado. Pues tenemos para 90 zombies con un arma. Eso no sería... No estaría bien, no estaría equilibrado. Si Dios es todo, también es un infectado. Dios. Es del Madrid. Ah, como que no. Como que 90 unidades de lanzallamas. Son 90 unidades de llama que puedes lanzar con el arma. Entonces tú cada unidad de llama la lanzas una vez. Claro. Pero las llamas no se pueden contabilizar en unidad. Depende. Depende. No, depende, no. Un efectivo de 90 unidades de llamas. Gracias, Buzor. No se puede. Sí se puede. Si yo cojo el lanzallamas, hago un clic rápido y sale una cantidad suficiente para pasar de 90 a 89, eso es una llama. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde está tu...? ¡Mierda! Entonces son chasqueadores, ¿no? Los chasqueadores no se esconden. ¿Se contabilizan por litros o como gas? Sería 90 unidades de segundos de llama. No, porque la siguiente llama no es igual. Y si yo pudiera hacer que sí, que cada clic fuera una unidad exacta todo el rato, puedes contabilizar las unidades de llama, es decir, animal. Toma, pero no hay llamas de fuego, ¿sabes? No estoy de acuerdo. Yo creo que con mi poder de persona increíblemente sexy y con bigote, creo que puedo contabilizar todo lo que yo quiera, ¿me entiendo o no?
Pero vamos a ver ese coleccionable, que me hace mucha ilusión. Crecen en el cerebro. Dios. Contra eso no tengo argumento. Al menos no son chasqueadores. Eso es lo que tiene Bertino Borne. Claro, eres muy sexy. Yo si quieres... Igual con tanta investigación se convirtieron en Suerte putos con zombies. recordarlo durante toda la semana. Sigue buscando, encontraremos algo. Son monetes zombies. Son zombinetes. Monombis. Gente, si vosotros estuvierais en un apocalipsis zombie, ¿dispararíais a los monos o no dispararíais a los monos? Porque los animales no se infectan en el The Last of Us. No voy a hacer el comentario. No lo voy a hacer. Por cierto. Pausa. Pausa. Vale, ya estamos grabando de nuevo. Vale, más cositas. Y por aquí nada, ¿no? Vale, perfecto. Aquí no podremos avanzar, yo creo. No podíamos abrir esto. O sí. Bueno, ese tipo se nota que es de la vieja escuela. Vieja escuela, sí, o llamarlo o misógino de mierda. Son ideas basura. Es como lo de Ken Levine, pero eso es para otro momento. Sí, va en serio. Estoy muerto. O pronto lo estaré. Me ha dado tiempo a reflexionar. Había años en los que parecía que esta puta cosa fuera una gran pérdida. Ya no voy a seguir. Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital St. Mary en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! Estamos de vuelta. ¿Qué coño son esos tipos? No importa. Sabemos a dónde ir. Larguémonos de aquí. Vale, pues ahora volvemos un poco a la parte peligrosa. Que es saber cómo diantres sobrevivo. Grabadora de laboratorio, ¿la escuchamos? ¿Nos da tiempo? Esos son cuatro pares de equipo de laboratorio embalados y listos para enviar. Bien, la gran pregunta es, ¿qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar al grupo contaminado. ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan. ¿Quién ha hecho un sacrificio mayor que el vuestro? Si alguien se merece correr en libertad... ¡Hey! ¡Tranquilos! ¡Ay! ¡Mierda! No. Me ha mordido. Dios mío. Es que hay gente tonta y hay tonta en todas partes, ¿eh? Es alucinante, tío. Es que la gente es imbécil. ¿Quién se merece estar libre por ahí? Pues tú, ¿no? Porque te acaban de morder, tecnobobo. Hola. ¡Hostias! Le acabo de pegar un tiro en la cabeza a Eli. Corazón, lo siento, ¿eh? Corazón malherido. No entiendo cómo funciona lo de los animales en The Last of Us. Pues tienen más privilegios que las mujeres, según su idea principal. Básicamente, se infectan, se pueden infectar, pero no salen. O sea, el caballo no se contamina y un perro tampoco, pero un mono sí. Por lo visto. O sea, los monos. Los monos sí que están, o sea, están 100% infectados porque les han hecho las pruebas que es donde experimentaban, pero lo que dice Ulises, yo creo que no son, o sea, son portadores y transmisores, pero no les afecta a ellos. Vale, esto es un problemón como un castillo, ¿eh? Esto es un problemón muy grande. Porque si nos hacen la Blitzkrieg, estamos fuera.
Me van a ver tirar la bomba. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, babies? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Uf, qué limpio, ¿no? ¿Quién soy? Ya sabes, como algunas ratas, tomo. Como yo estoy casi todos los días calle, aquí un mes así lo tengo. No, please. 97 por... Me suelto la camisa. Me debo a mis fans. Cariño, ¿qué hacemos? Esto nos interesa. 100 por... Raesgar, chao. Tío, ¿puede que lleves Ulises 200%? Hostias. A ver. ¿Ves que nos curamos a toda hostia? Dos seguidos. Bueno, gente, tengo que ir a hacer tarea y recuerden, nada está perdido hasta que no lo encuentren. Besos en el nudo del globo. Que vaya muy bien, Yoshi. Un besito, tío. Muchas gracias por pasarte. Aquí creo que ya no debería haber nada, si lo hemos cogido antes. Bobinas. Quizá tienen balas ellos. Uy, qué mono. ¿Por dónde bajamos? ¿Era por aquí? Ojalá existiera el 101%, ¿te imaginas? Que estaba a punto de hacer un Emilio Aragón, pero no sé si ahorrar. Si... Quiero decir, ahorrar siempre está bien, porque si algún día ves que estamos en modo funky, metes un Emilio Aragón de puta madre. Que no, pues sigues ahorrando, ¿sabes? ¡El diablo! La pena que no podamos hacer bote de llamada. Es que ahí manda Twitch, yo ahí no os puedo ayudar, mi gente. Es ilegal ayudaros. Me he perdido, que flipas, ¿eh? Que conste que esto no es dar vueltas, esto es que me he perdido. Le ha dado tiempo al imbécil a darme, ¿eh? Le ha dado tiempo a quitarme 3/4 de vida. Me he gastado 2 tobiquines, nice. Y encima me han quitado hasta los frames, tío. Flipas, ¿eh, Eli? Me ha gustado el 30 que ha dado el palo de golf en el aire. Ay, te cierro el canal, tonto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, bobo? Respeta, ¿eh? ¡Saluten! Dios, qué dolor, tiene que ser increíble, ¿eh? Ya solo la hostia tiene que ser increíble, pero encima desempalarte. Pero bueno. ¿Qué tal fue? Estoy bien. ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí.
Creo que es otro fallo de traducción eso. ¿Y en dónde atravesó? En el estómago, en una... En un... ¿Cómo se llama esto? ¿Los tornillos de una viga? Son los palitos estos trenzados. Esos a los que mataste eran amigos míos. Sal de una vez. ¿Quieres hacerlo por las malas? Sí. ¿Qué has llamado a Eli? Hijo de... Muchísimas gracias por el Prime, estrella, bienvenido de nuevo, 5 mesazos, casi medio añito, tío. Muchísimas gracias, tío, muchas, muchas, muchas gracias. ¿Puedes subir? Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? Despierta, despierta, despierta. Tienes que decirme qué hacer. Vamos, tienes que despertarte. Joel. Bueno, no será mucho. Solo lo asustarías.
¿Dónde has ido? Vale, gente, vamos a terminar el capítulo aquí para YouTube. Recuerden, gente, exclamación TLOU de Last of Us, enlace o en redes, enlace a YouTube. Y acuerden, like, comentarios, cualquier cosilla ayuda mucho, mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo.